¡Tara! Oye, esto está crudo. Es así como un ceviche. El ceviche se hace con pescado, no con puerco. ¿Ah, no? Tus grandes habilidades no son en la cocina, mi socio. Buenas. Buscamos a Pedro. ¿Soy yo? Hablamos esta mañana. Yo soy José y ella es mi mujer, Bárbara. ¡Claro! El caso de urgencia. ¡Pasen, pasen! Él es Juan. Hola. ¿Trajeron todo? Como deben haber escuchado, nuestro estilo es poco convencional, pero totalmente eficiente. ¿Y qué tiempo llevan ustedes realizando este estilo? 4 meses. No es mucho tiempo. Lo que importa es el talento. Vamos. Espíritu Paco, ¿dónde estás? ¡Muéstrate! Yo te invoco, Espíritu Paco, ¿dónde estás? ¡Muéstrate! Yo te invoco, ¡muéstrate! 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 Yo te invoco, yo te invoco, ¡muéstrate! 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 ¿Quién me ha invocado? ¿Eh? ¿Tú? No, yo no. Es broma, señores. A ver, ¿y mis ofrendas? ¿Qué me trajeron? Esto levanta a un muerto, ¿eh? ¡Tabaco! ¡Dame tabaco! Ah, me encanta estar vivo. A ver, ¿cuál es el asunto? Bueno, el asunto es que nosotros tenemos un vecino que desde hace un tiempo ha comenzado a comportarse de una forma muy extraña. Desde ese día, siempre hay un lío distinto. Cuando no es la peste a pescado, es ese ruido espantoso. ¡Dejen dormir aquí, que hay gente que trabaja! Hay que ponerse pesado. Toda la semana la hemos pasado con ese ruido. Además, la peste. Ese loco ignora totalmente las normas de convivencia. Ya hemos espantado una docena de casos como ese. Créanme, este espíritu va a lograr que la casa de su vecino sea un verdadero poltergeist. ¿Eh? Bien, voy a hacer lo de siempre. A mover las cosas del lugar, romper los equipos eléctricos. Ay, sí, sí, por favor. Que se vaya cuanto antes. Cualquier cosa por una dama en apuros. ¡Es broma! ¡Estoy bromeando! ¡Cambien esas caras que me van a matar de la risa! Juan, ¿estás con nosotros? ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué mareo! El espíritu se dio unos traguitos. Ven, uf. Toma agua. ¿Qué va? No me acostumbro. Estos dos no saben nada de espiritismo. O saben tanto que han cambiado todas las reglas. Hay que esperar un poquito.
Los espíritus se mueven mucho más rápido que los vivos. ¿Quieren ver la televisión? Han pensado en todo. Claro. Somos profesionales. Ya han pasado 2 semanas desde el paso del ciclón Gina por La Habana. El siniestro ha provocado más de 8 derrumbes en nuestra capital. El nivel del mar aumentó 1 metro, invadiendo las calles del malecón habanero por más de 3 días, impidiendo la transportación de los habitantes. Olvidé los fósforos. Las calles amanecieron llenas de peces. Pensé que ya habías botado ese encendedor viejo. ¿Por qué? ¿Me gusta? ¿Qué? ¿No querrás que te lo devuelva? Sabes que no sé encenderlo. Por eso me lo diste. Porque nadie sabe cómo hacerlo. Solo yo. Cuando me hablaron de este servicio, nunca me imaginé que te encontraría a ti. Y casi ni te reconozco con ese pelado. Tampoco yo te imaginé tocando mi puerta. ¿Viniste porque me extrañabas o a darme celos con tu bello durmiente? ¿Y tú, egocéntrico como siempre, no has cambiado nada? Te equivocas, Babi. Solo algo no ha cambiado. Me encantan los Muñiz. ¿Ya se siente usted mejor? Sí, gracias. Mucho mejor. Y este trabajo es peligroso, ¿eh? Lo hago porque no me queda más remedio. Cocinar. Eso es lo que más me gusta hacer. Yo tenía una cafetería, pero tuve que cerrarla. Supongo que mis tamales no estaban muy buenos. ¿Y dónde está Bárbara? ¡Bárbara! Ya está aquí. Y algo anda mal. Espíritu Paco, muéstrate. Ya, muéstrate. Muéstrate. Yo te invoco. Eso es normal. Yo te invoco. Muéstrate. Ya, cará. Juan. Juan. ¿Quién está ahí? ¿Y eso? También es normal. No es frecuente, pero no se preocupe. Todo está bajo control. ¡Ayuda! Definitivamente, esto no es normal. Pero ¿qué pasó? Fui al lugar señalado. Cuando iba a empezar mi rutina, descubrí que algo raro pasaba en esa casa. El sujeto estaba allí. Entonces se viró y me miró a los ojos. ¿A dónde me mandaron ustedes? ¿A dónde? Está muy furioso porque lo descubrí. Me siguió y ya viene. ¡Viene por ustedes! Juan, despierta. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas botellas se tomó el espíritu Paco? Yo me voy. Vamos, Babi. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? Que nos vamos. Yo les pagué para que espantaran al loco ese y no al revés. Profesionales ni profesionales. Oiga, esto nunca nos había pasado. Nosotros sí somos pro. Mire, que ustedes lo que son unos irresponsables, chicos. ¿Qué tú dices? Oigan, está bueno ya. No sabemos qué sucede exactamente.
Todo comenzó después del ciclón. Sigo sin entender. Creemos que el ciclón trajo algo con la marea. Algo que ocupó el lugar de nuestro vecino. ¿Entonces? El ciclón trajo una criatura marina que ahora es tu vecino. ¿Enseñar el video? ¿Tú crees en fantasmas? ¿Cuál es la diferencia? Ciertamente, algo fuera de este mundo. Nunca hicimos cosas como esa. No, pero hicimos otras. ¿Por qué no me enseñaron esto antes? ¿Habrían aceptado el trabajo? Tenemos que irnos ya. ¿Pero a dónde vamos? No sé. ¿Bien lejos de aquí? Ningún lugar es seguro a esta hora. ¿Y entonces? Deberíamos entrar. Puede llegar en cualquier momento. Ok. Entonces esperemos a que amanezca. Si viene, nos fajamos. ¡Candela! ¿Y con qué nos defendemos? Arriba tenemos algunas cosas que pueden funcionar. ¡Que venga la fiera! ¿Es él? No, es el viento. No, no hay viento. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? Abre, abre. Yo estoy listo. Ten cuidado, Pedro. ¿Y tú quién eres? Pero si es hasta mono. Mono. Pero debería darse un baño y coger un poco de sol también. ¡Pedro! ¿Estás bien? ¡No! ¡Enciendan una luz! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Juan! ¡Hay
aquí. ¡Carne cruda! ¿Eres tú, Pedro? Bárbara, vámonos de aquí. Voy a buscar el carro. Pedro, cuando vine hoy sabía que estarías aquí. Creí que te había olvidado, pero ¿sabes qué? Descubrí que no estoy lista para dejarte ir. Ay. ¡Pedro! ¿Pero cómo es posible? Alguien me quiere aquí todavía. ¿Está muerto? Y cocinado. Oye, qué rico huele, ¿eh? Ya no seguiremos invocando espíritus. Estoy de acuerdo. Confía en mí. ¡Dale, vamos! Voy. ¡Ya nació uno! ¡Qué bueno! Porque ya la carne del grande se está acabando. Y tenías razón. Esto es tremendo negocio. Aunque debemos trabajar en el nombre. Te lo dije, mi socio. ¡Qué fantasmas ni qué espíritus! Bueno, ya me encargué del papeleo. Me voy de vacaciones. Así que, suerte. ¡Nos vemos! ¿Y los sushis? ¿Se demoran mucho? No, madame. Enseguida están. Oye, apurémonos con los sushis. Quítate que voy. Te voy a enseñar cómo se hace. Como los profesionales. Breaking news. A new marine species has been discovered in the Caribbean islands. Diese species sind schon 5000 Jahre entdeckt durch alte Zivilisationen. Cette chair n'est pas seulement délicieuse, mais aussi elle contient beaucoup de protéines et nutritifs.